Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos en esta emisión a un debate muy interesante que gobierno tras gobierno el país siempre ve, que es el problema pensional. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Para dónde van? ¿Cuáles son las políticas? ¿Hay que hacer arreglos? ¿Hay que hacer ajustes? ¿No hay que hacerlos? Para debatirlo vamos a discutir con dos conocedores de este tema a profundidad, que son Mauricio Olivera González, expresidente de Colpensiones y que en la actualidad es gerente general de Famisanar. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Nos acompaña también Leonardo Villar, que es actualmente el director ejecutivo de Fedesarrollo. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Quiero arrancar contigo, Mauricio, con esta pregunta. ¿Hay o no hay un problema de bomba pensional en Colombia? Yo creo que es necesaria una reforma, pero la reforma no creo que deba estar encaminada hacia el tema financiero. Es decir, hay retos financieros, no quiero decir que no. Hay una macro que tenemos que estabilizar, hay una macroeconomía que tenemos que estabilizar, hay un gasto del Estado que tenemos que estabilizar también, pero el tema de la bomba pensional, como si estuviera a punto de quebrarse el Estado por el sistema pensional, no es cierto. Y lo planteo de esta manera. Cuando Grecia en el 2008 quebró con la crisis financiera del 2008, gastaba casi el 15% del Producto Interno Bruto en pensiones. España, que estuvo a punto de caerse en ese efecto dominó de la crisis financiera, gastaba más o menos 12% del PIB en pensiones. De hecho, un vecino nuestro que se llama Brasil, las cifras dicen que gastan entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto en pensiones, y por eso las reformas encaminadas hacia el tema financiero son tan importantes o han sido tan importantes en estos países. Brasil está que se cae por la necesidad de esta reforma. En Colombia se gasta el 4% del Producto Interno Bruto en pensiones. No quiero decir que no haya retos, no quiero decir que sea importante manejar el tema financiero, pero lo que sí quiero decir es que es necesaria una reforma, pero el objetivo no puede ser frente a una bomba pensional, porque esta como bomba no existe. Repíteme, ¿el porcentaje que Colombia gasta en pensiones es cuánto? 4%. Leonardo, ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación de Mauricio? A ver, yo estoy de acuerdo en términos relativos. Yo entiendo... O sea, no. Entiendo la posición de que no hay una bomba en el sentido de que no hay un riesgo de que no se vayan a pagar las pensiones. Entiendo que Colombia no está en riesgo de una crisis fiscal en el corto plazo o en el mediano plazo. Afortunadamente, las finanzas públicas en Colombia han sido razonablemente bien manejadas. Afortunadamente, ha habido reformas que han ido acotando el problema financiero pensional. Pero eso no quiere decir que no haya un problema monumentalmente grande. Un problema que tenemos que afrontar muy rápidamente y que se refleja en un par de datos. El dato de que el 4% o cerca del 4% del Producto Interno Bruto se dedica a pagar el déficit pensional, porque el gasto en pensiones es mayor que eso, pero el déficit pensional se representa esa magnitud. Quiere decir que en Colombia, de todos los impuestos que pagamos los colombianos al gobierno nacional, hay que destinar casi una tercera parte de los recursos a cubrir ese déficit pensional. Ciertamente se están pagando las pensiones, ciertamente no hay un riesgo para los pensionados, pero estamos destinando la tercera parte casi de los impuestos que pagamos a cubrir eso y por lo tanto dejando de destinarlos a cubrir otras cosas, a cubrir más educación, a cubrir otros propósitos sociales. Y lo más grave de eso es que se hacen unas circunstancias en las cuales esos recursos de pensiones los reciben menos de una cuarta parte de las personas mayores en Colombia. En Colombia solo tienen pensiones el 24% de las personas mayores de acuerdo con las encuestas de hogares, y que esos 24% estén recibiendo recursos que representan casi una tercera parte de los impuestos de todos los colombianos es probablemente no una bomba, pero sí un problema tremendamente grave y un problema que debe enfrentarse con mucha urgencia. Mauricio. A mí me gustaría, digamos, decir tres puntos en esta discusión. El primero, sí, como decía antes, hay un reto pensional, no es una bomba, pero un reto financiero frente a las pensiones. Y en ese punto, pues estoy de acuerdo con Leonardo. En segundo lugar, de todas maneras, para claridad,
de los que están viendo este programa, de los cuatro puntos o del tercio del tercio del presupuesto que se gasta en pensiones, solo una pequeña parte se gasta en la mayoría de los pensionados en Colpensiones. Recordemos que hay otros dos regímenes especiales, que son los maestros, las fuerzas militares y la policía, y la mayor parte del gasto va allá, siendo Colpensiones quien tiene la mayoría de pensionados, de 2.100.000 pensionados, Colpensiones tiene 1.200.000. Entonces, digamos, toca ver de manera integral el tema y el reto financiero. Y yo lo digo por una razón específica, porque, digamos, hay muchas voces en este país que dicen que hay una bomba pensional y hay que cerrar a Colpensiones. Yo no creo que ese sea el mejor camino frente a una reforma pensional. Sí hay retos financieros, obviamente, y estoy de acuerdo con Leonardo. En segundo lugar, frente a lo que decía Leonardo, hay un gasto muy grande en muy pocas personas, lo que lleva a otro tema que me parece que es importante. Lo que pasa es que hay unos subsidios muy grandes, pero más que los subsidios grandes, lo que pasa es que hay un sistema regresivo, que a las personas que mayor capacidad de ahorro tienen, más subsidios se les da. Y eso obviamente implica un gasto financiero. Entonces, tal vez uno de los enfoques de la reforma debe ser hacia allá. ¿Qué hacemos con los subsidios a las altas pensiones? Más que decir que hay una bomba pensional y hay que cerrar a Colpensiones. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, pero si eso está así, yo pues obviamente no podré revelar el nombre del santo, pero sé que hay miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, hay miembros del sector financiero que están, digamos, muy preocupados y dicen, va a estallar este asunto, esto no hay cómo resolverlo y no va a haber dinero de dónde resolverlo. Pero si yo lo escucho a ustedes, creo que la percepción de la opinión pública es completamente distinta a la realidad que ustedes están mostrando, ¿o no es así, Leonardo? No, yo creo que la preocupación es totalmente válida, porque hay dinero, pero ese dinero tenemos que cobrárselo en impuestos a los colombianos, y eso en sí mismo es un problema muy complicado, y ya hubo que hacer una reforma tributaria, aumentar el IVA, algo que costó mucho a la popularidad del gobierno, que le costó mucho a la población, y cuando la gente le cobran el IVA, y en buena medida es para cubrir un déficit fiscal, que en gran parte está asociado a la magnitud de ese déficit pensional, creo que el problema sí es muy grande. El problema hay que enfrentarlo, y en ese sentido la preocupación es totalmente justificada. Lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio es en que el problema no es cerrar Colpensiones. Yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que hay un problema fundamental, y es que la mayor parte de los subsidios implícitos en las pensiones están concentrándose en las personas de altos ingresos. Y creo que eso hay que corregirlo de manera urgente para facilitar que tengamos recursos para dar más pensiones y para que el problema principal de todos, que es un problema social, y es que tres cuartas partes o más de tres cuartas partes de las personas mayores en Colombia no tienen pensión, eso podamos irlo resolviendo. Para resolverlo necesitamos recursos. Y esos recursos hoy se están destinando a subsidiar personas de altos ingresos. Mauricio. Y en ese punto, digamos, también, digamos, en la misma línea, diría yo, yo creo que el problema más grande que tiene el sistema pensional colombiano es que es la baja cobertura. Es decir, no es tan grande el reto financiero, pero porque no hay pensionados. Y los pocos que tienen reciben mucho. Entonces yo creo que sí es necesaria una reforma. Es decir, pero no hemos llegado al problema de Grecia porque nuestros pensionados son muy pocos. Exactamente, eso es. Y porque hay unos, y de todas maneras sí tenemos un problema financiero, no una bomba, porque nuestros pensionados son muy pocos, pero algunos de ellos tienen un subsidio muy grande. Pero por eso mi enfoque es primero cobertura, segundo igualdad, quitar los subsidios altos, y lo financiero se va resolviendo de todas maneras quitando los subsidios altos. Si tú tienes esa perspectiva de cómo habría que resolverlo, el tema de igualdad de cobertura, el tema de igualdad, y quitando los subsidios financieros, etcétera. Hay una discusión en el ambiente político, en este cambio de gobierno, en este inicio de un nuevo gobierno, y es, tendríamos que mirar una reforma pensional que aumente la edad de pensión, la edad de retiro, habría que aumentar las cotizaciones. ¿Cuál es la vía más, digamos, factible para que esto se ejecute, Leonardo? A ver, nosotros hemos hecho una propuesta que tiene varios componentes. Nosotros es FEDESarrollo. FEDESarrollo. En FEDESarrollo hemos hecho una propuesta que construye sobre una propuesta que había hecho Mauricio en conjunto con el ministro Pardo hace poco más de 4 años,
creo que recoge muchísimo de lo que ellos se han propuesto, que me parece muy constructivo, y le adiciona algunos elementos. Quizás el punto en el que hay un mayor consenso en este momento es que hay que acabar la competencia entre dos regímenes que tenemos hoy en día. La competencia entre un régimen de capitalización individual, que es administrado por las AFPs privadas, y el régimen de colpensiones. Eso no significa acabar ninguno de los dos. Y la propuesta, tanto la que se hacía en ese momento como la que estamos haciendo en FEDESarrollo, lo que dice es que todos los colombianos coticemos a los dos regímenes. Pero ¿cómo cotizamos? Hasta un salario mínimo coticemos al régimen de colpensiones y el excedente sobre un salario mínimo lo coticemos al régimen de capitalización individual. Eso permite que Colpensiones sea el que nos garantice a todos, de alguna manera, una pensión básica, una pensión del orden de un salario mínimo, y lo adicional surja de lo que ahorremos en adición a lo que hayamos aportado a Colpensiones. Ese paso ayudaría muchísimo desde el punto de vista financiero y tendría unas connotaciones adicionales muy interesantes para reducir los subsidios que hoy se otorgan a las personas de ingresos más altos. Creo que en ese sentido hay un consenso relativamente alto, por lo menos es claramente un consenso entre Mauricio y nosotros en FEDESarrollo. ¿Sí hay tanto consenso, Mauricio? Quedo sí, preocupado, señor. Que haya tanto consenso entre FEDESarrollo y Colpensiones. No, yo creo que sí, es decir, yo creo que es el mejor camino y es construir sobre lo que existe. Es decir, el punto que dice Leonardo es que los dos regímenes se complementen, no compitan. Ayuda a quitar los subsidios altos porque una parte de la pensión depende del ahorro de la persona, no del ahorro más unos subsidios altos. Por otro lado, el Estado sigue estando en las pensiones, garantizando la pensión mínima para todos los colombianos. Quitar esos subsidios ayuda al tema financiero. Es decir, creo que ese es el mejor camino. Ahora bien, construyendo sobre esto, yo creo que hay otras cosas que es necesario hacer. Yo voy a poner un ejemplo. El sector cafetero. El sector cafetero fue el motor de desarrollo de este país durante ¿cuánto? ¿40, 50 años? Y resulta que los cafeteros tienen dos cosechas al año, ¿no? Es decir, reciben ingresos dos veces al año. Y nosotros tenemos un sistema pensional en el cual tenemos que cotizar mes a mes el 16% de nuestros ingresos para poder pensionarnos. Un cafetero de esa manera nunca se va a pensionar. ¿A qué estoy poniendo este ejemplo? ¿Por qué? Porque yo creo que es necesario acercar la normatividad pensional a la realidad laboral. Obviamente quisiéramos, y es una política del Estado, tiene que ser una política, entonces, acabar la informalidad, acabar, pero es decir, el tema laboral está cambiando constantemente, entonces es necesario diseñar alternativas dentro del sistema pensional para que todas las personas, a través de su esfuerzo de ahorro y algunos con subsidio del Estado, puedan pensionarse. Porque si seguimos como vamos, concentrados solo en el sistema pensional de, digamos, de, obviamente una parte financiera o de subir la edad o no, creo que nos quedamos enfrascados en una discusión que no tiene mucho sentido frente a una realidad diferente. Señor. Perdón, en ese sentido quiero reforzar la idea. Creo que hay un instrumento que es muy importante utilizar, que creo que hay que rediseñar para hacerlo más eficaz, que es el instrumento de los beneficios económicos periódicos, los BEPS. Eso es un instrumento que se introdujo en la Constitución colombiana en una reforma en el año 2005 y podría ser utilizado para que se aproveche para ahorrar, por ejemplo, para esas personas del sector cafetero, para muchas personas que están en la informalidad, para muchos que ganan por trabajos al destajo, y que ellos contribuyan, ahorren en ese esquema de beneficios económicos periódicos y que al final de sus vidas tengan unos ahorros de los cuales se puedan beneficiar, ahorros que probablemente tendrán que ser complementados con un aporte estatal, que probablemente no se conviertan en una pensión de un salario mínimo, pero que sí se conviertan en un apoyo económico para la vejez importante. Y eso pasa por un rediseño del esquema de BEPS hacia el futuro. Y en eso coincidimos totalmente. Una arista que me interesa preguntar en este contexto, Leonardo, es, en todo este conjunto de problemas que tiene, digamos, el sistema pensional,
¿afecta o no afecta el aumento de la expectativa de vida? Es decir, hace una generación, y creo que todos conocemos personas, familiares, amigos, profesores, que hace una generación se jubilaban a los 50, 55 años y creían que ya se morían a los 5 años siguientes, los años siguientes, y hemos visto que en estos últimos 30, 40 años, prácticamente estas personas que se jubilaron a los 55, hoy tienen 75, 80, 85, 90 años, y esto también tiene una carga pensional importante. ¿Eso juega un papel importante o no? Yo creo que juega un papel fundamental y hay que reconocerlo. Este es un punto que tiene que ver con la propuesta que hemos hecho nosotros de ir moviendo la edad de pensiones hacia el alza, que entiendo que es absolutamente impopular. Más aún, soy consciente de que el gobierno del presidente Duque dijo que no iba a modificar las edades de pensión. Pero creo que es importante desde el punto de vista puramente académico, puramente analítico, seguir insistiendo en que va a ser indispensable en algún momento hacer un ajuste en las edades de pensión. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si la pensión se basa en lo que las personas han ahorrado a lo largo de sus vidas y seguimos limitando a que a los 57 años las mujeres, a los 62 años los hombres, para la cotización y empieza a pagarse la pensión, vamos a tener una situación en que la gente empezó a cotizar mucho más tarde de lo que hacía antes, porque ahora se estudia hasta los 25 años, hasta los 24 años, porque se estudia en la universidad, se cotiza durante unos pocos años, porque a los 57 una mujer ya está pensionándose y resulta que a esa mujer le faltan más de 30 años de vida en promedio, y probablemente esos años que le faltan de vida hoy van a ser más cuando lo veamos dentro de 20 o dentro de 30 años, cuando la esperanza de vida va a ser aún mayor de lo que es hoy. El aumento de la esperanza de vida en los últimos 25 años ha sido del orden de 7 a 9 años, dependiendo de si uno habla de hombres o de mujeres, y el aumento de la edad de pensión ha sido de 2 años en los últimos 25 años. En ese sentido, ese es un tema que hay que retomar. Ese no es un tema menor. Eso no es un tema menor, es un tema que, por supuesto, afecta la capacidad. Si vamos a vivir de una pensión que surge de lo que cada uno ahorró, la implicación de pensionarse muy temprano, entre comillas, es que la pensión va a ser muy bajita. Eso es lo que está pasando con las personas que están pensionándose en el régimen de capitalización individual. Si el esquema es un esquema público del tipo del que maneja Colpensiones, la implicación va a ser que el subsidio para pagar las pensiones va a ser mucho mayor. Y este problema va a ser mucho más grande en la medida en que vamos a tener mucho más viejos en el futuro de los que tenemos hoy. A mí me gustaría complementar lo que dice Leonardo, tal vez, primero con una claridad técnica. Entonces, digamos, esquemáticamente hablando, existen dos formas de hacer una reforma pensional. O cambiar los parámetros o cambiar la estructura. ¿Qué quiere decir cambiar los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros generales en un sistema pensional? La edad, la tasa de cotización, las semanas de cotizar o la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que se recibe, el porcentaje del salario que se recibe como pensión. Cualquiera de estos cambios está encaminado hacia lo financiero. Como decía Leonardo, si sube la edad, pues la persona va a disfrutar menos tiempo o va a ir acorde con su expectativa de vida. La pensión, entonces la pensión va a ser, es decir, va a ayudar al tema financiero. Si subo la tasa de cotización, pues las personas van a ahorrar más, ayuda al tema financiero. Si subo la semana es lo mismo, o si bajo la tasa de reemplazo. Pero son temas de parámetros que apuntan al tema financiero. Por otro lado, hacer una reforma de manera estructural, es decir, cualquier tema estructural, como volver complementarios los dos regímenes en vez de que compitan. Entonces yo creo que Colombia tiene que pensar en una mezcla de las dos cosas. Desde mi punto de vista hay un tema financiero, un reto financiero, y por eso toca pensar en los parámetros, pero es necesario pensar más allá y pensar en otro tema de cobertura, que inclusive la cobertura, aumentar la cobertura de los trabajadores cotizando puede ayudar a lo financiero. Entonces por eso quería dar esa claridad técnica. Ahora bien, en aras de la discusión también y del ejercicio académico, Carlos, en la mayoría de países del mundo la edad de pensión está entre 65 y 67 años. Nosotros somos diferentes respecto a la edad. Exactamente. Cuando uno ve, por ejemplo, las tasas de cotización en América Latina, están entre el 25 y el 30%.
nosotros estamos en 16%. Somos una excepción en ese parámetro también. Cuando vemos las semanas a cotizar o los años a cotizar en Colombia, es obligatorio cotizar 1.300 semanas, es decir, 25 años. En la mayoría de países del mundo ya están entre 30 y 35 años. Es una discusión políticamente muy fuerte, pero que en algún momento la sociedad tiene que pensarlo, porque como decía Leonardo, nuestra ventana demográfica ya se cerró. Ya va a empezar a haber más adultos mayores que jóvenes. Y en ese sentido es necesario sentarnos como sociedad a pensar qué vamos a hacer frente a ese reto demográfico tan grande. Preocupante esto del reto demográfico en que estamos metidos, porque además cambia el perfil poblacional y cambia, digamos, la forma de mantener y proyectar las pensiones. Pero adicionalmente hay otro problema para los pensionados, el cobro de impuestos a los pensionados, que hemos visto que a lo largo de los últimos dos años ha habido debate si se les cobra o no se les cobra, si la Corte lo considera o no lo considera. Y de hecho al final la Corte terminó tumbando una serie de impuestos que durante el gobierno Santos se habían planteado para los pensionados. ¿Qué significa eso, Leonardo? A ver, yo soy partidario de introducir impuestos a las pensiones altas. Yo no veo ninguna razón para que una persona que quedó pensionada con los regímenes especiales del pasado, que afortunadamente ya no existen, pero que eran empleados públicos que tenían ingresos muy altos, funcionarios con ingresos que le generaron unas pensiones que hoy pueden ser de 25 o 30 millones de pesos. Tienen esos ingresos totalmente subsidiados por el Estado y ellos no pagan impuestos. Y una persona con un salario equivalente o incluso con un salario mucho menor que eso, tiene que pagar impuestos. ¿Impuestos para qué? Para que en una tercera parte se destinen a pagar la pensión a esas personas que quedaron beneficiadas de un régimen antiguo. Yo sé que por sentencias de la Corte Constitucional no es posible cambiar los pagos de pensiones a esas personas a las que ya se les liquidó una pensión alta, que ya tienen un derecho adquirido, pero lo que sí es razonable es pensar que ellos paguen impuestos sobre esos ingresos. ¿Cuál es la propuesta que hizo la Comisión Tributaria que sesionó en el 2015, en la cual yo participé y fue desarrollo fue la Secretaría Técnica? La propuesta fue muy sencilla, que los pensionados paguen una tarifa equivalente a la que pagaría un asalariado. ¿Eso qué significa para efectos prácticos? Una persona de menos de 4 millones de pesos no pagaría absolutamente nada. Y ahí está más del 90% de los pensionados. Una persona con pensión de más de 4 millones de pesos pagaría una tarifa que va creciendo, sería muy bajita para los niveles bajos, pero para una persona que ya gane 15, 20 millones de pesos pagaría una tarifa parecida a la de un asalariado. Con una pequeña diferencia, los pensionados pagan su aporte a salud. Ese aporte a salud se consideraría como una parte del impuesto a pagar por parte de ellos. De resto, serían tratados como un asalariado normal y yo no veo ninguna razón para pensar que fueran tratados de otra forma. Nos queda muy poco, don Mauricio. Frente a ese punto, digamos, y estaba pensando sobre todo en una discusión muy fuerte que se dio en el gobierno del presidente Santos, que fue el pago a la salud de los pensionados. Porque cuando uno es asalariado, paga un porcentaje de eso a la salud y cuando solo es pensionado le cobran toda la pensión. Y ese es un debate muy fuerte que se ha dado, hay diferentes posiciones. A mí básicamente me gustaría dejar planteado la discusión académica. Por un lado, estoy de acuerdo en el sentido de que los pensionados, ¿por qué van a pagar el 12? Si cuando eran trabajadores no pagaban el 12, sino pagaban el 4. Pero por otro lado, digamos, y uno lo ve en los sistemas de salud, mientras más adulto mayor es uno, pues más costos le genera la salud. Y si uno está en una medicina prepagada, los costos a una persona mayor de 60 años son mucho más altos, pues porque también tiene una carga de enfermedad más grande. Entonces ese debate yo creo que también todavía toca darlo, obviamente con argumentos claros para saber hasta dónde se puede llegar. Nos queda muy pocos segundos y quiero hacer una pregunta además de pura, digamos, casuística, pura anécdota. Y es que hay mucho desengaño también de muchos que tienen salarios altos y cotizan en los fondos privados y cuando van a mirar su pensión en el fondo privado resulta ser muy baja. ¿Esto también es parte de los desequilibrios o no? ¿Los fondos privados generan aumento de los desequilibrios? Yo no diría que generan aumento de los desequilibrios, sino que reflejan esos desequilibrios. ¿Qué están mostrando esos fondos privados? Que la plata que yo deposito en un fondo privado se acumula, pero si yo estoy depositando sobre unos salarios relativamente bajos, si lo hago de una manera muy poco frecuente, realmente lo que acumulo no es suficiente para darme una pensión. Pero incluso los salarios altos también tienen
y menos para darme una pensión, si mientras la tiene que calcular a los, si en el caso de una mujer a los 57 años o de un hombre a los 62 años, y calcularme para el resto de la vida, que me falta mucho por vivir todavía, porque después de que he cotizado durante un periodo relativamente corto de tiempo y de una manera que no es muy frecuente, pues resulta que me da una tasa de reemplazo, un cambio de entre lo que yo, el salario sobre el que cotizaba y lo que me van a dar de pensión, una relación demasiado bajita de pensión. Pero, y eso es un reflejo, Mauricio, de... Pero digamos, frente a Leonardo, digamos, la claridad con la que yo lo diría es la siguiente. Sí, es decir, hay una diferencia grande por cómo están diseñados los dos regímenes entre una pensión del régimen de prima medida que administra Colpensiones y una pensión de los fondos privados. Y lo dicen varios estudios que se han hecho en Colombia. En Colpensiones la pensión empieza de 65% del salario hacia arriba, 65% si la persona ha cotizado 1.300 semanas, puede llegar al 85-90% si llegó a cotizar hasta 1.800 semanas. En un fondo privado la pensión de una mujer es en promedio el 30% de su salario y de un hombre es el 50% de su salario, Colpensiones de 65 para arriba. Ahí sí hay una desigualdad también que es necesario analizar y es necesario ver cómo la resolvemos. Bueno, señores, creo que hemos llegado al final de este programa. Quedo más preocupado que al comienzo. Hemos llegado al final de Punto Crítico hablando sobre pensiones. Leonardo Villar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mauricio Olivera, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, mil gracias. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión.